Atención, atención, es inminente la salida de la alfombra 7456, destino Tierra de Melocotón. En breves minutos despegará y hará escala en las nubes de caramelo, para volver a hacer escala en el país donde solo hay golosinas. Todos aquellos viajeros con esos destinos deben subir a través de la puerta 7. Repetimos, puerta 7 de color azul. Se oye por megafonía. A Jacob le apasionan los viajes, sea cual sea, y disfruta mientras los prepara, y cuando está en plena acción visitando lugares lejanos o de su ciudad. Para recorrer el mundo lo puedes hacer de diversas formas. Puedes ir en avión y sobrevolar la tierra y el mar. Puedes ir en barco y navegar. O coger una bicicleta e ir por tierra. O puedes hacer una mezcla de todo e ir un poco por tierra, luego un poco por mar y por último por aire. No importa qué orden pongas. Lo que sería bueno es ordenarte las ideas y luego llevarlas a la práctica. Aún así, y a pesar de todas estas posibilidades, lo mejor es volar en una alfombra. ¿Tienes una en casa? ¿Cómo es? ¿Es de colores o monocromática? Súbete a ella y dile que te lleve donde tú quieras. Seguro que te hace caso. Por mucho que nos empeñemos en pensar que las alfombras son meros objetos de decoración del hogar, su función es otra. Lo que nos ocurre es que no sabemos apreciar el por qué han sido diseñadas y todo lo que pueden aportarnos una alfombra con solo decirle arriba, vayamos de viaje. Lo normal es que cuando pronuncies la frase ya estés colocado encima de la alfombra, porque hasta que no siente peso y entonces es el momento de tocarla suavemente con la mano, no comienza su viaje hacia donde le hayas dicho. A veces, y no suele ser pocas, no hacen ni caso cuando les hablas, como si tuvieran los oídos tapados. Pero bueno, eso es solo un decir, porque las alfombras no tienen oídos, a través de los que pueden oírnos cuando les hablamos. Las alfombras mágicas funcionan de otra manera más sencilla. Acariciándolas con amor, cuando lo haces varias veces seguidas y con energía, sabe que puede ir a la acción. Jacob siempre encuentra el momento adecuado para hacer uno de esos viajes insólitos a lugares lejanos, donde no existen hombres, solo seres capaces de devorarte con una de sus 7 bocas o atraparte con una de sus 20 manos antes de que te des cuenta. Recorrer el mundo en busca de nuevos lugares es una tarea ardua y muy metódica. A las 7 de la mañana suena el despertador. Hay que levantarse temprano para que dé tiempo de ir y volver en el mismo día a cualquier lugar lejano. Aprovisionarse de víveres es fundamental y sobre todo tener ganas de pasarlo en grande. Jacob sabe discernir cuándo la alfombra tiene ganas de volar y cuándo se resiste a hacerlo. Pensad una cosa, aunque las alfombras voladoras son seres inanimados, también se cansan. Tienen que hacer mucho esfuerzo para volar de un lugar a otro y sin alas. Saben atravesar inclemencias atmosféricas adversas, elevarse por encima de las nubes y sortear todo tipo de obstáculos. Porque las alfombras son unas maestras en viajar allá donde sea necesario. Donde a veces va Jacob, han abierto una aerolínea llamada Air Alfombras. En el aeropuerto Vuela Conmigo, en el que no solo hay una pista para despegar, sino miles de alfombras que esperan a que lleguen los pasajeros para ir a los diferentes destinos que se les soliciten. Desde este lugar salen a diario pasajeros que quieren investigar y aprender del mundo que les rodea, porque viajar es fantástico y poder aprender es una maravilla. En uno de esos viajes, Jacob fue a parar a una tierra llamada la Madriguera del Topo, un sitio lejano en el que solo vive un animal, el topo de 7 cabezas y 20 manos. Las galerías que excava son interminables. Puedes perderte en ellas y no volver a salir nunca más a ver el sol. Para entrar en esas grutas es necesario tener un buen conocimiento de espeleología y marcar el camino para saber salir. Lo peor de todo es que una vez dentro, si el topo te encuentra, puedes ser devorado más rápido que una bolsa de pipas. 7 bocas dan para mucho. Pero Jacob nunca se ha encontrado con este problema. Siempre ha sabido salir airoso de los encuentros. Menos mal que las alfombras voladoras son rápidas y efectivas. Porque el día que Jacob se encontró en apuros y tuvo que salir corriendo de aquellas tierras, al subirse encima de la alfombra, ésta se elevó a una buena altura e inició el vuelo hacia el aeropuerto de alfombras.
Viajar es algo muy divertido, siempre que se haga con cabeza, claro está. Se ha de pensar muy bien dónde quieres ir, qué quieres hacer o ver, las aventuras que quieres vivir y sobre todo, una vez en marcha, aprender cosas del lugar que visitamos. Las alfombras, aunque tienen su encanto, también debemos dejarlas descansar, porque con el paso del tiempo se desgastan debido a esos largos viajes a lugares recónditos. Es cuestión de cuidarlas y mimarlas. Hace 3 días que Jacob piensa en crear un nuevo aeropuerto en el que las alfombras tengan su lugar de descanso, con masajista, baños de agua caliente, aplicación de cremas curativas y así puedan dar mejor servicio. Pero hasta que eso llegue, se tardará un poco, porque construir un aeropuerto es costoso. Hasta entonces, seguiremos con los viajes a lugares recónditos. Y si todo va como está planificado, muy pronto tendremos una nueva aerolínea. Jacob y sus alfombras. Habrá que pensar qué luego hacer, para que todo el mundo lo conozca y pueda volar donde quiera. Mientras, Jacob pensará otras historias. ¿Quién sabe si un día, no muy lejano, en vez de recorrer la Tierra, nos llevará a la Luna u otros planetas? Esperemos con ansia sus nuevas aventuras.